Estación de Rescate Acuático. Es parte de bomberos, así es. Hola, mi nombre es Román Cortés González y yo pertenezco a la División de Rescate Acuático, la cual pertenece a la Dirección de Bomberos. Yo soy el Capitán Román Cortés, soy el coordinador de la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos. En esta división, pues el principal trabajo es cuidar las playas, vigilarlas y salvaguardar las vidas de los visitantes que vienen a ellas. No tenemos motos, tenemos que agarrar este tramo para ir a la otra playa, a la playa contaminada. La dinámica consiste en cruzar toda la alberca por debajo del agua sin respirar. Llegar aquí, tomar aire y regresar a la otra orilla. Quiero iniciar mis comentarios con la historia de nuestra división. Nosotros empezamos en el 2007 con 3 salvavidas. Los primeros años tuvimos mucho trabajo, tuvimos muy fuertemente solicitados en la misión, ahí es donde inició la división a trabajar, ya que se está ahogando gente muy seguido, diario en temporada alta. Es por ello que en esa administración la dirección decidió tener 3 salvavidas para que fueran a mitigar un poco los ahogamientos por agua en esa área de playa. Al llegar ahí nos encontramos con un escenario muy grande, muchos visitantes de varias partes del estado y extranjeros. A un lado de esas playas hay otras que también se necesita salvavidas, o se necesitaban salvavidas, pero por la poca cantidad de salvavidas que había, pues nomás éramos 3 que cuidábamos la misión y todas las playas de La Salina y Malpaso. Quiero mencionar que hubo mucho trabajo en ese tiempo para 3 salvavidas. Nos dividíamos, un salvavidas en un lugar, 2 en otro, o un salvavidas en diferente sección, tratando de que donde había corrientes de retorno, que era donde se ahogaba la gente, evitarlas. En una de estas anécdotas tuvimos muchos rescates y se han tenido hasta la fecha se ha salvado mucha gente. Por el momento se tiene la estadística de 0 ahogamientos en esa zona, porque ya tenemos una gran cantidad de salvavidas. Pero en aquel tiempo, nomás como les menciono, éramos 3. Mi función aquí en la División de Rescate Acuático es ser un agente, un salvavidas. De vez en cuando me toca ir de encargado en lo que es zona de la misión, zona de Malpaso, las cuales son unas playas altamente peligrosas, de mucho riesgo. Ambas playas no son aptas para bañistas, no son aptas para ir a nadar, ya que el oleaje que hay en esas zonas es muy alto. Hay olas demasiado grandes, hay zonas muy rocosas. Esas zonas hacen que sea todavía más riesgosa la playa, porque hacen lo que son corrientes de retorno. Una corriente de retorno es un río que fluye mar adentro. Un río que fluye mar adentro, puedes estar en la orilla del agua, te jala hacia atrás de las olas y ya no puedes salir. Una vez que estás allá adentro, te cansas, te empiezas a hundir hasta que quedas inconsciente, y si no hay ningún salvavidas, no puedes salir del agua.
Soy Sinaí Ríos, soy de Bomberos de Ensenada. Yo soy Julio Redona, soy de Bomberos Ensenada, Salvavidas. Soy Cristian Figueroa, coordinador de la División de Rescate Acuático de Bomberos de Ensenada. Me siento orgullosa de ser bombero mujer. Alegría de poder salvar a alguien, pero a la vez es como coraje porque muchas veces es por descuido de los familiares. O más bien a veces se les dice, no entren por aquí, es peligroso, esta playa es peligrosa para nadar. Y aún así, pues hacen caso omiso y se meten. En la playa de Malpaso, vino una familia del otro lado, un niño de aproximadamente entre 10 y 13 años se metió al agua y al llegar nosotros hicimos la búsqueda y ya no salió. Normalmente todas las personas que llegan a ahogarse tarde que temprano salen. En este niño duramos mucho tiempo buscándolo, duramos semanas, vino gente de agencias de Estados Unidos para hacer la búsqueda. Se juntó Rosarito, Tijuana, las diferentes agrupaciones de bomberos. Mucha gente intervino en las búsquedas de ese menor y no se pudo encontrar hasta la fecha. Nosotros como salvavidas, lo primero que les decimos es, siempre hay que quedarse en una zona que sea segura para ustedes, que sea una zona donde el agua les llegue a la cintura, no al pecho, no meterse tan al fondo, porque nada más se ponen en riesgo ellos mismos. Nos tocó de un niño que ya estaba boca abajo.
y me tocó ir por él, sacarlo. Y sí tenía pulso todavía. Y no ocupó RCP, pero sí tardó en llegar la ambulancia y lo tuvimos que mantener ahí. ¿Se salvó? Sí, se salvó. Sí. Es que donde estaba el niño ya estaba boca abajo y hicieron una cadena humana para sacarlo los bañistas. Y yo estaba retirado, que será como un kilómetro. Y ya me subí una moto, fui por él, me bajé de la moto y ya me metí y sí lo sacamos, o yo de otro compañero. Y ya al sacarlo, pues sí tenía pulso todavía, lo bueno. Toda mi vida he trabajado con hombres. Y estar aquí, estar en lo que me gusta, antes estaba de maestra de natación y se me dio la oportunidad de estar aquí con bomberos. Y me siento a gusto trabajando con él. Pues ya llegamos hasta la fecha ahorita a tener hasta 21 salvavidas, 25 salvavidas, y ya a cuidar lo que es de allá para acá, a cuidar la misión, cuidar playas de La Salina, Malpaso, Baja Siso, y aquí en Ensenada todo lo que es Playa Hermosa y playas locales, Estero Bis. Aquí dividimos a los salvavidas en torres, hay torres en diferentes partes de la playa, y se están vigilando, o se hacen recorridos de vigilancia. El principal trabajo del salvavidas es la prevención. Nosotros queremos tener cero rescates y que aparezcan las estadísticas, muchas prevenciones y cero víctimas. Si hay un rescate, se atiende, pero se trata de mitigar esto haciendo las prevenciones. Las prevenciones consisten en que el salvavidas esté siempre alerta, esté vigilando, esté viendo o detectando víctimas, que la gente tenga características que están, la está golpeando el agua, están entrando en una corriente de retorno, traen algún flotador, algún artefacto improvisado para flotar y meterse al agua, gente que no está nadando bien, gente demasiado blanca, gente que trae indumentaria inadecuada para nadar, gente que está bajo el influjo de alguna droga, alcohol, o que está erráticamente entrando al mar. Esas características las checa el salvavidas de su torre y manda a que los salvavidas de tierra hagan la prevención, se acerquen a la persona, hablen con ella y se den cuenta qué es lo que estaba pasando. Le digan que esa zona es peligrosa, que no es adecuada para nadar y le indican dónde es necesario nadar. Esa es parte del trabajo del salvavidas. El salvavidas aquí en Ensenada únicamente cuenta con una boya, aletas y su condición física y sus conocimientos. La División de Rescate Acuático es parte de Bomberos desde el 2007. Inició con el Capitán Héctor Murillo y siguió junto con el Capitán Román Cortés, lo que es hasta la fecha, dando servicio en temporada alta, tanto en Semana Santa como en verano, en zona de playa, lo que es de Playa de la Admisión hasta San Quintín, todo el municipio de Ensenada. Fue entrenamiento de natación, más que nada, tanto de crawl y dorso, que es lo más que se utiliza en un rescate. Crawl para llegar a la víctima y dorso para remolcar a la persona y no perderla de vista. Ahorita lo que acabamos de hacer es apnea, es para trabajar el sistema cardiopulmonar, expandirlo y regresar de cualquier estilo libre el que elija la persona. Thank you.
18:30. No, regresa a las 5. 18. La recomendación es siempre meterse en una zona de seguridad y que alguien los esté viendo desde afuera. Ya sea su familia, sus amigos. Nunca entren solos al agua. Siempre entren con la ropa adecuada. No entren con comida. No entren con bebidas alcohólicas. Porque, o sea, no es por la contaminación. Es por su seguridad, por su cuidado y porque regresen bien a casa. Siempre damos recomendaciones a la gente que no tiren basura principalmente, que naden en lugares donde hay salvavidas, que pidan indicaciones a los salvavidas donde es seguro nadar, ya que de esta forma se evitan muchos problemas, se evitan que alguien tenga un accidente, que tengan una mala noticia en su casa y que regresen juntos toda la familia, así como se divirtieron, que regresen felices.